Bien, estamos ahora con Carlos Tapia, ex asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros y sobre todo ex miembro de la Comisión de la Verdad, que es la razón o el título por el cual lo hemos invitado en esta ocasión. Carlos, buenas noches, ¿qué tal? Gracias por la invitación, Jaime. Bueno, está el tema que de alguna manera ha sacudido la opinión pública, la posibilidad de que el Movadef, que es un movimiento senderista, pueda reinscribirse, pueda inscribirse como partido político. Y, hay una casi una unanimidad en el sentido que esto no debería ser posible. Pero en las discusiones que se han presentado en televisión, etcétera, se ha hecho evidente que hay mucha gente, que jóvenes sobre todo, que desconocen o no saben ni siquiera quién, por ejemplo, quién es Abimael Guzmán. Creen que Elena Iparraguirre es una cantante o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, claro, es un país en el que la ignorancia, ya sabemos que la educación pues es muy mala, ¿no? Hay mucha gente que no sabe quién es Miguel Grau tampoco, ¿no? Pero en fin, entonces... ¿qué explicación tienes acerca de por qué es que un movimiento como este puede haber reunido esa cantidad de firmas, puede tener adhesión, puede haber tanto, digamos, olvido en los jóvenes acerca de lo que pasó con Sendero Luminoso y todo el terrorismo y todo lo demás? Sobre lo último, en realidad ha sido una irresponsabilidad de la clase política del país, que una vez que salió publicado el informe final de la Comisión de la Verdad, no se le hizo caso a Mario Vargas Llosa cuando él dijo de que un resumen de ese informe, lógicamente, debería ser materia de educación para los colegios, en las mismas escuelas militares, en fin, donde se iba a explicar las características que tuvo el fenómeno senderista, ¿no? Ahora, ahí hay una discusión, ¿no? Porque hay quienes consideran que el informe de la Comisión de la Verdad, que es un informe muy, digamos, exhaustivo en algunos temas, muy estudioso en otros temas, sin embargo, tendría para algunos sectores ciertos sesgos que no deberían entonces ser materia de su inclusión en los textos escolares. Por ejemplo, se habla del conflicto armado interno, ¿no? Y al hablar de conflicto armado interno permanentemente, en lugar de decir terrorismo, tan sencillo, pues de alguna manera se pone en igualdad, en un nivel, en un mismo plano, digamos, a los senderistas y al Estado peruano o a las Fuerzas Armadas, como si hubiesen sido dos fuerzas igualmente legítimas o no legítimas, digamos, que se enfrentaban, ¿no? Cosas de ese tipo. Digamos, habría la pobreza se menciona como una causa importante, ¿no? El punto 4 de las conclusiones dice que la CBR ha constatado que existe una notable relación entre la situación de pobreza y exclusión social. Claro que hay una relación, por supuesto, pero digamos, dar la idea de que la pobreza fue la causa de esto no es cierto. Pues no es cierto, pero tampoco es cierto que eso lo diga la Comisión de la Verdad. Bueno, punto número 4 lo dice de alguna manera. De alguna manera. No, dice pues la notoria relación entre la situación de pobreza y exclusión social y la probabilidad de ser víctima de la violencia. Digamos, de alguna manera se está diciendo la pobreza ha engendrado esto. Entonces, son énfasis, ¿no? Y más adelante sí se dice que la causa es el fundamentalismo de Sendero Luminoso, pero o de Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, pero nunca se habla de fundamentalismo marxista, no se usa la palabra marxista, se habla de fundamentalismo en general, es decir, no se dice aquí hubo una ideología marxista que se llevó a un extremo, ¿no? En que llevó la tesis de la violencia como parte de la historia al extremo, a un extremo demencial, pero digamos el origen es ideológico. A ver, primero comencemos. Ya en las escuelas de formación militar, en el ejército, la marina y la aviación, se enseña el derecho internacional humanitario y el artículo tercero común de los convenios de Ginebra, donde se señala de que cuando se habla de las partes del conflicto armado interno, ningún derecho puede atribuírsele a una parte, ni siquiera se dice es el Estado contra otra parte,
es las partes. O sea, eso ya está aclarado. Ahora, es verdad que hay gente que todavía sigue con esto. No está aclarado. Es un asunto, digamos, cuando uno construye una historia... Es el artículo tercero. Cuando uno va a poner esto en la historia del Perú, en el libro de historia del Perú, digamos, no puede quedar la impresión, la imagen, la percepción de que estas dos partes están en el mismo nivel y el mismo nivel de legitimidad. Es el artículo esto tercero, no es aceptable. ¿Sabes qué? Eso es obligatorio que Perú lo mantenga así, si es tributario de los convenios de Ginebra. Y el Perú es tributario de los convenios de Ginebra. El artículo tercero común dice eso. Dice el conflicto armado interno, las partes del conflicto, así dice. Entonces, bueno, pero eso puede ser, pues, que cuando estamos hablando de una guerra civil, no. Cuando estamos hablando de... Pero aquí estamos hablando de un grupo ideologizado terrorista, sí, que atacó al Estado peruano. Entonces no podemos hablar de dos partes como si fueran partes iguales e igualmente, digamos, legítimas o ilegítimas, porque en realidad serían ilegítimas. Claro, no. Es que en el artículo tercero común además añade de que eso no le da ningún tipo de reconocimiento a ninguna de las partes. Bueno, pero una cosa es la cosa legal y otra cosa es la manera como uno entiende y percibe la historia. Es que estamos hablando de un fenómeno social, no de la redacción legal de un convenio internacional, por favor, claro. Jaime, no se puede ser tan literal. Claro, Jaime, pero tú tendrás que reconocer que comenzaste tocando el tema y dices, para algunos hay estos problemas y claro, en realidad para ti, porque como te... Bueno, yo en este caso, frente a ti, yo represento a esos algunos. Pero creo que el informe de la Comisión de la Verdad es lo suficientemente calificado y reconocido nacional e internacionalmente como para no cuestionarlo sobre, supongamos, lo que tú estás señalando. No es cierto que yo te lo he contestado, pero bien tú tienes libertad. No, estoy hablando de si queremos traducir esto a los textos escolares, sí, hay que buscar una redacción que... no, digamos... Ah, claro, tiene que haber un... No se puede hablar de conflicto armado interno, se tiene que hablar No solamente cómo se llama el término conflicto armado interno, sino para pasarlo a un texto escolar tiene que ser, pues, traducido por pedagogos, etcétera, ¿no? Pero en el caso de Sendero y del fundamentalismo que tiene relación con lo que tú has nombrado de Movadef, creo que en el tomo 2... entre las páginas 81 y 90, ahí está todo el pensamiento de Gonzalo. 81 y 90, para los que quieren conocer exactamente la definición de pensamiento de Gonzalo, su característica, el fundamentalismo sendero. Pero tiene que quedar claro, digamos, que aquí hubo, si queremos ir a la verdad, hubo una patología ideológica, digamos, una ideología que era una ideología en buena cuenta de la muerte, porque una ideología de la violencia para tomar el poder que se llevó efectivamente a la práctica y que produjo desconcierto en algunos sectores importantes de la izquierda que consideraban que ese era el camino adecuado, pero no era el momento de hacerlo, porque no estaban dadas, según ellos. Entonces, era un asunto de oportunidad. Digamos, esto generó en la izquierda peruana una ambivalencia, en fin, todas esas cosas tienen que quedar muy claras. Está en el informe, Jaime, habría que leerlo con más detenimiento. No, sí, está en el informe. Es un asunto de los énfasis. Pero ¿sabes qué? Creo que en una cosa sí está cerrado, en esto sobre la ideología, ¿no? Lo característico del sendero no es porque tenga una ideología tributaria de la violencia. Eso sería, ¿por qué? Porque marxista. No, tampoco, pues. ¿Por qué? Porque maoísta, pero escúchame. Pensamiento Gonzalo. No, pues. Entonces, cuidado. Entonces empiezas a comparar al sendero con la FARC, con el Frente Farabundo Martí, con los Tupamaros. Es una aplicación particular. No. Todos ellos son mamíferos, los senderos son peces. Esa es la diferencia. No es así. Es marxismo, es un marxismo con diagnóstico marxista y todo lo demás, pero una determinada, digamos, una versión casi podríamos decir patológica, pero en fin, creo que, claro que sí. Entonces tú quieres exculpar a mí. Por eso es que no se menciona marxismo acá. Claro que se menciona. No se menciona, se menciona maoísmo en alguna parte. Jaime, pero no has leído.
No, hay... Yo lo he hecho, pero no me puede decir que no, estos, bueno, están ahí. Ubícame en qué parte... Marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento, mao... No, eso es la descripción. Ah, pero claro, eso es la descripción, pero la parte de las conclusiones donde se dice... Marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. Mira, la CBR considera que el PCPSL, el Sendero Luminoso, llevó la ideología fundamentalista, no dice marxista, no, pero... a la organización totalitaria... y la organización totalitaria a sus extremos, etcétera. Y así yo he buscado dónde hay una referencia a la ideología marxista. Y en alguna parte se habla de maoísta, pero no se dice marxista. No, Jaime. Estaba buscando. Sí, hay otros capítulos de la comisión. Por ejemplo, hay uno muy bueno sobre los textos escolares y universitarios, el manual del... El marxismo de manual, que creo que fueron redactados por Carlos Iván de Gregori, me imagino, donde describen cómo efectivamente en las universidades se aprende el marxismo de manual. Entonces ahí sí se habla del marxismo, pero bien adentro, claro. Pero en las conclusiones, que son, digamos, lo que serviría probablemente para pasar a un texto escolar. Jaime, entonces la Comisión de la Verdad no descubrió que la base de unidad del Movadef era el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. No me puede decir eso, pues, o sea... Bueno, ubícame, pues, ¿dónde está pero, la digamos, si, se usan eufemismos. No, si tú me hubieras invitado y me hubieras dicho, trae tú el documento donde dice marxismo, leninismo, pensamiento Gonzalo, yo te lo traía, pero no me puede decir, ubícamelo, pues, ahora, no, eso no es correcto, Jaime. Yo te digo que yo he participado en la redacción de eso y... precisamente se dice marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. Claro, eso conoce, claro, eso es así, porque esa es la autodescripción de ellos. Pero no estoy hablando de la autodescripción de ellos, sino de la redacción de la misma comisión, del informe. Cuando el informe dice, esta es una ideología, no dice marxismo, dice es una ideología fundamentalista, el totalitarismo y no sé qué. Te he citado nueve páginas del informe, del segundo tomo, pues, sobre el pensamiento de Gonzalo. Entonces, ¿cómo puede ser que me digas que no, pues? Bueno, me están pidiendo una pausa y regresamos. Pero, Jaime. Con cada uno de los peruanos. Proyecto Conga. La minería empieza por la gente. ¿Le iban a impedir escribir? Bueno, seguimos conversando con Carlos Tapia. Yo a lo que iba, Carlos, es que es importante desmontar exactamente cuál es el mecanismo ideológico que lleva finalmente a la guerra, al asesinato, a la matanza. Y a mi juicio eso tiene que ver en términos generales con el marxismo, en el sentido de que los marxistas clásicos, tradicionales, revolucionarios, partidarios de la lucha de clases, etcétera, hay que tomar el poder por las armas, hay que desarrollar una actividad, es un proyecto, hay un partido que es una vanguardia que tiene que, como labor y como tarea, desarrollar una actividad revolucionaria, tomar el poder por las armas y finalmente establecer la dictadura del proletariado. Ese núcleo ideológico fundamental es el que está en el origen de la violencia. Entonces, eso hay que diagnosticarlo claramente para ver dónde estuvo el origen de la violencia. Eso lo llevó hasta sus últimas y besánicas consecuencias, por decirlo así, Sendero Luminoso. No es así. No es así. Porque ¿cómo si no, no es así? Porque si no, aparecerías, ¿cómo se llama?
hermanando a Sendero Luminoso con el Frente Farabundo Martí, con los Tupamaros Uruguayos, con las FARC colombianas, cuando no, es otra cosa totalmente distinta. ¿Por qué? Porque justamente lo característico de Sendero es que tiene una ideología que no se reduce al problema de la violencia. Eso es lo que quiero decirte, no se reduce. O sea, que va más allá que pero lógicamente, del marxismo. Pero no, por eso es marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. No, ya sé, pero digamos, pero la madre del pensamiento es el marxismo. No. Y luego hay una derivación, es un hijo del pensamiento Gonzalo, no. que tiene su propia particularidad. Sí. ¿En qué consiste la particularidad del pensamiento de Gonzalo respecto del maoísmo? Que por se ejemplo? Ha producido una mutación de la materia consciente en ellos, después de 10.000 millones de años de existir la materia. Entonces, ya déjate de broma, pues estamos hablando de cosas más serias, ¿no es cierto? Y que ellos tienen, ellos son... el pensamiento que ellos tienen les permite ver la realidad como es, no como aparente hacer. Porque ellos con su pensamiento descubren las leyes que rigen el desarrollo de la naturaleza, de la sociedad y el pensamiento de los demás hombres. Por eso te digo, ¿te das cuenta? Son las leyes del materialismo histórico, del materialismo dialéctico. No, te digo, no, porque se ha producido una cosa importante en ellos. Ellos se consideran que son un nuevo nacimiento de un polvo en la historia de la humanidad y que por lo tanto pasarán centurias y ese polvo se hará carne. Por ese fundamentalismo, los tupamaros de Uruguay que tenían usaban la violencia, lo de la FARC también, pero ellos son ya una cosa distinta, son fundamentalistas en ese sentido, son como los, Al-Qaeda, Bin Laden, esa es la visión que tienen. Por eso es tan importante estudiar el pensamiento Gonzalo. Pero eso se origina de todos modos como una evolución a partir de la matriz marxista, ¿no es cierto? Pero lógico, las cosas hay que decirlas como son, porque entonces, si vamos realmente a hablar de la verdad es así. En todo caso, esto hay que discutirlo y así debería ser. Yo estoy de acuerdo en discutir esto, pero no hay ningún problema como este, podemos discutirlo. Bueno, pues como que no, invítame, yo encantado de discutir. El otro tema es que, a mi juicio por lo menos, a diferencia de muchas otras experiencias, el Perú derrotó a esta agrupación absolutamente cruel y sanguinaria, y la derrotó con una estrategia que se aplicó a partir de 1990 y que, en buena cuenta, consistía en la alianza con los sectores campesinos para fortalecer las organizaciones de defensa de los campesinos, las rondas y todo lo demás, y a partir de un fortalecimiento de la inteligencia policial para capturar a los líderes. Y que por medio de estas dos, básicamente, líneas, se tuvo éxito. Y el Perú no ha sabido capitalizar, no se ha sentido orgulloso de este éxito por la manera como terminó el gobierno de Fujimori. Yeah. Y entonces, más bien, digamos que en los últimos 10 años, el peso de la condena ha caído sobre las Fuerzas Armadas, sobre Fujimori, que ha sido condenado a 25, prácticamente a cadena perpetua, etcétera, ¿no? Entonces, quizás Movadef de alguna manera expresa eso, ¿no? Bueno, primero, no me pidas a mí que yo defienda a Fujimori, ¿no es cierto? No te pido que lo defiendas. Digo que, digamos, es un poco lo que ha ocurrido en los últimos 10 años, entonces creando, digamos, ¿Me permite dos precisiones? Sí. Primero, la estrategia militar se aprobó en junio del año 1989. No se aprobó con Fujimori. Yo he dicho se aplicó. No, ¿y qué? ¿Cuando se apruebe no se aplique el 89? Claro, no, que se aplica el 89. La cosa se comienza a aplicar seriamente a partir del año 90-91. ¿Sabes por qué? ¿Tú te acuerdas del Plan Verde? El Plan Verde es de abril del 90, ¿no es cierto? Y en sí. El Plan Verde de los militares, ¿qué cosa decía? Podemos golpear a los senderistas de acuerdo al informe que tenemos en 90 días, de tal manera que vamos a legitimar el golpe militar que se estaba preparando. Entonces, no es así, Jaime. Cuidado. La aplicación de esta nueva estrategia comienza a partir del 90-91, se empieza a repartir armas a Winchester, mentira, a los campesinos a partir de 1990, mentira. Se entra con el ejército, no me dejas hablar, pero... Bueno, pues, pero así fue. Pero déjame decirte, en 1989 Alan García va a entregar las escopetas a Rinconada Baja, donde el comandante Huayhuaco. Entonces entregó una pistola, eso fue una sola acción.
No, no, pero digo, es que ya había esa estrategia y el presidente Ollantumala ha tenido la valentía de reconocer eso cuando ha señalado que con el manual ME-417 se permitía que se matara a gente desarmada e inocente, ¿no es cierto? Eso lo ha hecho y hay que reconocer esa valentía. Ese manual se aprueba en junio de 1989, durante el gobierno de García, siendo el ministro de Defensa el general Velázquez Yacarini y siendo comandante general del ejército el general, ¿cómo se llama? Artemio Palomino. O sea, cuidado. Esa estrategia, por eso digo, se aprueba y se comienza a aplicar en 1989. Y en el caso de la DIRCOTE y el GEIN, Bueno, no importa cuándo se ah, pues ya. lo que voy es que el Perú fue capaz Pero de lógicamente. desarrollar una estrategia que cambió por completo digamos, la estrategia ciega y represiva, indiscriminadamente represiva que se había seguido durante 10 años. Sí. Y que se basó en una alianza con la gente, es decir, básicamente respetuosa de derechos humanos, Claro. y en inteligencia policial. Entonces, el Perú debería sentirse orgulloso de eso, y eso debería estar también muy Ah, pero claramente en la está, pero historia. está, 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 pero no, no es tan cierto que con lo del manual se hace una estrategia respetuosa de los derechos humanos, sino que se Lo que desaparece. derrota Sendero no fue la existencia del Grupo Colina. Lo que derrota Sendero fue No. la alianza con los campesinos y, por lo tanto, el respeto a los campesinos, porque hasta ese momento eran arrasados, y la inteligencia policial que permite capturar a los líderes. Eso es lo que derrota Sendero. Yo he escrito un libro sobre eso, no me vas a enseñar Bueno, a mí entonces, esas pues. cosas. No, déjate de broma, yo he escrito un libro que se llama Sendero Luminoso y Fuerzas Armadas, dos estrategias y un final, que está publicado en el IEP. Entonces, Bueno, pero no. entonces, Lo que te digo es ¿cómo que. haríamos para escribir en los textos escolares, digamos, no sé, habría que ver, pues. Yo propondría dos cosas. Uno, el libro de Carlos Iván de Gregori, Qué difícil es ser Dios, donde están un análisis muy detallado, muy calificado, con la brillantez que tenía Carlos Iván de Gregori, sobre la visión fundamentalista que animaba la violencia de Sendero, ¿no es cierto? Y lo terrible que es eso. Y que por eso en estos momentos estamos discutiendo sobre el Movadef. ¿Por qué? Porque el Movadef está poniendo coche bombas. ¿Qué está haciendo el Movadef? Porque representa el resurgimiento de una ideología. Claro, ¿No es cierto? así es. Entonces, al representar una ideología, esa ideología es portadora de la violencia, la muerte, la superioridad, se consideran superiores a nosotros. ¿No es cierto? O sea, tiene características neonazistas. Entonces, por eso es tan importante centrar en el aspecto del pensamiento Gonzalo. Si tú lo centras en el aspecto del marxismo, le haces un gran favor pues, a los senderistas que le digan que son marxistas, ¿no es cierto? No, estos no son cualquier marxista. Ellos son del maoísmo tardío de la postrevolución cultural Bueno, es china. que no solamente hubo Sendero, hubo el MRTA, que también son marxistas, digamos, La FARC. y también son terroristas. Pero Entonces, por eso digo, en fin, la FARC también son terroristas, pues. ya no sé, se nos Pero ha pasado el no lo tiempo. juntemos porque si no, nos vamos a O sea que equivocar. las FARC sí se justifican. No. Entonces, pues también Pero son es que no, pero condenables. es que no tienen la ideología del pensamiento Gonzalo. Pensamiento Gonzalo no, pero son marxistas. Todos son hijos de una misma madre. Ahora, hay un hijo que tiene su propia ideología dentro de esa gran ideología. Bueno, muchísimas gracias, Gracias Carlos. a ti. Otra vez, como conversaremos más Sí, pues. tranquilamente sobre esto. Pero, o si no, abrimos una polémica y traemos a alguien que dirige el debate, porque si tú diriges y Yo discuto, pues tengo derecho a no está discutir, bien. no tengo derecho a discutir. Pero que Bueno. no debe dar el mismo tiempo. Más tiempo al Claro. invitado. Bien, muchísimas gracias a Carlos Tapia por su participación en la hora N. Vamos a una pausa y regresamos.